Vamos a empezar con la conferencia inaugural. Posteriormente, a su término, serán las dos mesas de comunicaciones, la mesa A, que la tendremos aquí, la mesa B, que la tendremos en la sala Julio Corzo, y posteriormente, pues la última conferencia plenaria, que será la mía, para después la exposición, ¿vale? A último, detrás de la exposición, pues tendremos una copa de bienvenida y podremos compartir experiencias y charlar un rato todos juntos. Bueno, pues sin más, voy a presentar a la persona que se va a hacer cargo de impartir la conferencia inaugural de este congreso. Es la doctora doña Ana Crespo Solana. Doña Ana Crespo Solana es investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas en el Instituto de Historia. Es profesora honoraria de la Universidad de Gales, del Trinity St. David, miembro de la Academia Europea y de la Royal Netherlands Historical Society, especialista en la expansión de las redes de rutas marítimas, las actividades comerciales, así como los marcos políticos, sociales, relacionados con el comercio global y sus instituciones durante los siglos de la modernidad clásica y colonial. La doctora Crespo Solana ha dirigido diversos proyectos nacionales e internacionales de investigación sobre el comercio hispanoamericano, las comunidades mercantiles y sus redes, el patrimonio subacuático ibérico y la construcción naval. Destaca la dirección del proyecto Four Sea Discovery, financiado por la Unión Europea, así como otros proyectos del Plan Nacional de Investigación y del CSIC, en los que ha desarrollado investigaciones sobre la aplicación de los sistemas de información geográfica y otras metodologías multidisciplinares en el campo de los estudios combinados de historia y arqueología marítima de los siglos XVI al XVIII, especialmente la dendroarqueología histórica del barco ibérico. Aparte del proyecto, pues hay otros como el naufragio histórico, Andalucía en sus relaciones con América durante la Edad Moderna, el proyecto de innovación docente Humanidades Digitales. Recientemente ha aprobado otro proyecto que se llama Conecta Mundi, de la Universidad de Cádiz. Ha sido profesora e investigadora invitada en diversas universidades y centros de investigación de Europa, de Asia, de América, autora de 12 libros y más de 90 artículos, capítulos de libros, conferencias, impartidas también por todo el mundo. Destaca el último trabajo en dos volúmenes, Heritage and the Sea, Maritime History and Archaeology of the Global Iberian War. Además, también, como currículum internacional, hay que decir que Crespo Solana tiene la inmensa mayoría de su obra está escrita en inglés, destacando en castellano comunidades transnacionales, colonias, mercaderes extranjeros en el mundo atlántico y mercaderes atlánticos, y un gran número también de artículos que tiene publicado. Ana Crespo es actualmente miembro del Consejo Científico de la revista Q1 Heritage y coautora de libros blancos del CSIC, 13 océanos, 11 inteligencia artificial, robótica y ciencia de datos, miembro también de la plataforma PTI País del CSIC, dedicada al patrimonio y sociedad, así como la red de arqueología del CSIC. En fin, un currículum, como pueden ustedes ver, pues muy amplio, muy dilatado, que sin duda la hacen una persona pues más que preparada en el ámbito de la arqueología marítima, del mundo naval. Y bueno, vamos a disfrutar de su conferencia, una conferencia que tiene por título, a ver que no me la sé, Atlas y cartógrafo, no, perdón, sí, el Cano y Loaysa y la nueva cartografía magallánica en el contexto de las tierras nuevas. Digamos que es la segunda parte del viaje a la especiería, ¿vale? Muchísimas gracias y adelante, Ana. Bueno, pues muchas gracias, Vicente, por tan extraordinaria presentación. Gracias por resumir mi currículum y vamos a ver si me va a dar tiempo a mí a dar mi ponencia en este lapsus de tiempo. Tienes dos minutos y medio, muy bien. Yo quiero realmente agradecer a los organizadores de este coloquio, especialmente a ti, haberme invitado a inaugurar este congreso en recuerdo de Francisco de los Cobos, quien fuera secretario de Estado del rey emperador Carlos, y celebrar un acontecimiento histórico que tuvo lugar durante su labor en la corte, el regreso de la nao Victoria a Sanlúcar de Barrameda el 6 de septiembre de 1522 y luego su remolque a Sevilla dos días después. La Victoria arribó en tierras andaluzas desde la isla de Timor
al mando ya de Juan Sebastián Elcano, apenas sin recalar y doblando el cabo de Buena Esperanza en su regreso, tras haber cruzado antes el estrecho de Magallanes, un laberinto de más de 300 millas, casi 500 kilómetros. Me van a permitir que empiece esta historia con los antecedentes que explican el porqué de aquellos acontecimientos e intentar desbrozar el big picture, ¿no?, el gran cuadro, el gran contexto detrás de aquellos momentos que cambiaron la visión humana sobre el planeta Tierra y que ahora celebramos. El siglo XVI fue una centuria espectacular y podemos dar una fecha crucial, es el año de 1502, inicio del cuarto viaje de Cristóbal Colón. Colón, sus viajes sucedieron en el siglo XV, menos el último, ya en el XVI, y sus actuaciones fueron un producto a medias entre los avances náuticos del medievo y el renacimiento, especialmente en lo que se refiere a la tecnología punta en la industria naval. Fue un periodo que en realidad supuso la preparación para los viajes oceánicos, que es como hoy decir viajes espaciales, o sea, no es casualidad que un año después, en 1503, se crearía la Casa de la Contratación de Sevilla, el órgano que se encargaría durante 287 años de regir la navegación en España. Esta fecha supuso el comienzo de un proceso evolutivo que se extiende hasta los años de 1543-1561, año de la Gran Real Cédula del sistema de flotas y galeones, que era la línea regular de convoyes que cruzaría el Atlántico y posteriormente el establecimiento de la Ruta del Pacífico, con el galeón de Manila como protagonista, un servicio inaugurado en 1565 por Andrés de Urdaneta, el tornaviaje, el cual cerraría el círculo de viaje contrario desde América a Filipinas, ya navegado por Magallanes y Elcano. O sea, todo ello supuso la circunvalación de una economía global ibérica protagonizada por España. Podemos llamarla la era de la gran convergencia, la que ha sido llamada primera vuelta al mundo, y su secuela, la expedición de Elcano y Loaysa, marcada por la búsqueda del paso entre océanos, las expediciones al Maluco, la isla de las especias, que supusieron una nueva concepción del mundo, no falto de altibajos y problemas si lo analizamos en una perspectiva comparada con otras expediciones y armadas de la época. No se ve muy bien por la luz tan maravillosa que hay en este increíble edificio, pero quizás es más propio de un artículo que de esta presentación hacer una exposición historiográfica del tema a merced de los importantes trabajos de investigación existentes. Yo cito ahí la obra de Carmen Mena y de Tomás Masson, que relata las incidencias de este viaje, sin olvidar que la primera circunnavegación de la Tierra fue pareja a la importancia de otras empresas armadas y expediciones, algunas de ellas están ahí señaladas y que fueron coetáneas de esta expedición. Las consecuencias a largo plazo de esta odisea fueron enormes. La expansión marítima trajo consigo una ampliación del comercio global de mercancías, el abaratamiento de los precios del transporte por mar y de las finanzas comerciales, la demanda en la revolución de la tecnología marítima, el barco y los instrumentos de navegación, así como el incremento sin precedentes del conocimiento oceanográfico, su reflejo en los debates cartográficos y el impulso que dio a la migración humana intercontinental a gran escala. Sirva de ilustración este mapa de las dos carreras de India, la española y la portuguesa, relacionadas entre sí por paralelismo, simbiosis, aprendizaje, colaboración y competencia, que era un contexto claro de la empresa Magallanes y Elcano. Hay tres aspectos importantes a señalar para comprender el contexto de esta primera navegación, que yo resumiría, por hablar de alguna manera breve, en cartografía, uno, segundo, las redes de agentes, y tercero, lo que es la propia narrativa, muchas veces contada y analizada de distintas perspectivas, de lo que fue la navegación en sí misma y sus avatares. Existen muchos trabajos sobre la imagen cartográfica del mundo conocido en este momento histórico y de los debates que en la propia época suscitaron, antes o inmediatamente después al descubrimiento del Estrecho de Magallanes, como los trabajos de Martinique Verós o de Carlos Sanz, por citar algunas de estos trabajos. La cuestión cartográfica, muy compleja, era por la idea de que era una percepción en construcción sobre un planeta incógnito.
más difícil aún en el momento histórico que nos toca, por el dilema que representaban las Islas Molucas, las Islas de la Especiería, y la problemática de localizar un paso, un camino hacia ellas que bordearan el ya evidente nuevo continente, el Mundus Novus, un concepto supuestamente creado por Américo Vespucio en una carta editada en Florencia en 1504. Para el caso de la carrera de las Indias española, 1502 aparece como una fecha clave en la construcción de la idea de la mar océana, concepto que aparece en las capitulaciones de Santa Fe de abril de 1492. Y este concepto cambia cuando se crean las grandes armadas de defensa. El dilema cartográfico se sucede entre los años muy finales del siglo XV y las primeras décadas del XVI, con unos mapas que presentan múltiples enigmas sobre ese acabamiento de la tierra que era el Estrecho de Magallanes, como el mapa de Juan de la Cosa, pero poco después, 1502, se producirá la divulgación del denominado Planiferio de Cantino, que está ahí escrito por el espía italiano Alberto Cantino, bueno, dibujado por, quizás por un portugués desconocido y rescatado por este espía italiano, y donde se aparecen claramente las Antillas del rey de Castilla. Es un mapa que nos hace recordar el foco en la búsqueda del paso hacia lo que luego sería la llamada Mar del Sur, descubierto por Núñez de Balboa en 1513. El adiós a estas visiones cartográficas de herencia medieval sobre esta tierra circular, que se aprecia en el mapamundi llamado Atlas Miller, de Pedro y Jorge Reynel, dos cartógrafos portugueses que estuvieron colaborando con Magallanes primero y luego con Elcano, e incluso en ese famoso mapa de Piri Reis, un cartógrafo y almirante otomano, que lo confeccionó en 1513 para decir al mundo que los españoles, buscando un camino hacia las especias, encontraron otro continente en el medio. Es también una época en la que hay una elevada cooperación hispano-portuguesa. No podemos olvidar que muchos cartógrafos, constructores navales y marinos especializados portugueses eran servidores de la dinastía Habsburgo y, por tanto, del Reino de Castilla. Prolifera así una cartografía que confunde, que hoy llamaríamos mapas viejos o mapas históricos, porque muchos de ellos no se ajustaban a la realidad, eran una percepción de unas aspiraciones geoestratégicas. Por ejemplo, el globo de Martín Behaim de 1492, un globo terráqueo que pronto quedó obsoleto, porque cuando precisamente Martin Behaim estaba por Europa hablando de este globo, de repente se descubre un tipo llamado Cristóbal Colón, descubre un nuevo continente en la zona que hay en medio de Europa y las Islas de las Especias. O sea, no se ignoraba la posibilidad de navegar desde Iberia a la India, idea que era ya muy antigua, pero renovada por Toscanelli, y el caso es que Behaim regresó en ese momento, en 1493, de Núremberg, fue a Portugal y le aconsejó al rey Don Juan II que intentara la travesía del Atlántico para alcanzar la India por la misma vía que Colón la había surcado, y que ello para los portugueses en ese momento era algo desconcertante y descabellado. También, por supuesto, hay que tener en cuenta que los portugueses tenían unas obligaciones por la bula de partición con la Corona de Castilla y por eso no intentaron lo que era la vía atlántica. Bueno, hay otros mapas que aparecen aquí, como el mapa de Johann Schoner, donde aparece algunos espacios libres y estrechos. También el mapa del cartógrafo portugués, también llamado Jorge Reine, que es el mapa Kussmann, según su descubridor. Bueno, en fin. Y sobre todo, bueno, el mapa de Weissmuller, que es este que se ve aquí, donde hay una teoría de que el mapa de Martin Weissmuller de 1507 es una réplica del mapa de Enrico Martello Germano de 1490, y se le añadió América en el espacio libre que existe en el mapa de Martellus, es decir, entre los 270 grados y los 360 grados de longitud, y después y se completa el contorno meridional de África, ¿no? Es decir, 6 años antes de que Vasco Núñez de Balboa descubriera el Mar del Sur. Para confeccionar esto, este es el mapa de Weissmuller, para confeccionar el primer padrón real creado inmediatamente después de la circunnavegación por Diego Rivero, cartógrafo de la Casa de la Contratación, se tomaron como punto de partida las cartas náuticas de Juan de la Cosa, quien percibió en 1503 una importante suma por ceder sus manuscritos. O sea, nos hemos tomado la libertad de señalar la ruta de la circunnavegación en este sistema de información geográfica dibujado a mano, que fue el padrón real del siglo XVI. Precisamente hay una maravillosa
web, que es la mapa de la ruta del Cano, en que utiliza precisamente muchas de las coordenadas de estos mapas históricos aquí, ¿no? Y luego ya por fin vemos este bonito mapa de Alonso de Santa Cruz, su islario general, que no es muy realista, como luego veremos, pero es interesante porque señala la tierra o isla del Estrecho de Magallanes. Hay que decir que había poco conocimiento del Estrecho de Magallanes, incluso al regreso de la nao Victoria. Buena prueba de lo que se afirma se tiene en el Mapamundi Orbis Tipus Universalis, que es este que se ve de alguna manera aquí, cuyo autor era el cartógrafo de Estrasburgo, Lorenz Fries, en que se muestra América con su parte austral interrumpida a partir del 40 grados de latitud sur. O sea, aún no sabemos a ciencia cierta si la documentación escrita de la que pudo disponerse al tiempo del regreso de la Victoria no bastaba para elaborar mapas descriptivos de las nuevas regiones geográficas descubiertas. Por fin, este atlas de Baptista Agnese, que es de 1544, marca ya la derrota del viaje de Magallanes y Juan Sebastián del Cano, como se puede ver. Relacionado con el mundo cartográfico, hay un contexto diplomático que es la rivalidad marítima con Portugal. La guerra cartográfica que protagonizaron los mapas, algunos de los cuales he referido, es para escribir una historia por sí sola, pero quizá donde más se reflejó fue en las distintas comisiones de las juntas entre las coronas de Castilla y Portugal en Badajoz y Yelves en 1524, acontecidas tras la culminación del viaje de circunnavegación, por la búsqueda de una solución al problema del monopolio de las especias y el acceso a las Islas Molucas. Fue una discusión sobre mapas, mapas algunos de los cuales ocultaban información, cartas y planisferios que trataban infructuosamente acerca de la ubicación del antimeridiano de Tordesillas y, por consecuencia, verificar la ubicación precisa de las Islas Molucas. O sea, era un reclamo jurisdiccional por motivos económicos. Y la confusión del momento venía precisamente por el desconocimiento de dónde estaba la localización o de dónde situar el antimeridiano. Sabemos, ¿no?, como la línea meridiana separaba las aspiraciones geográficas de España y Portugal, situadas 100 leguas al oeste de las islas de Cabo Verde por la bula de 1492, que luego se amplió en varios acuerdos. Está también los problemas de competencia en la ruta atlántico-pacífica, que es la ruta que Bejaén aconsejaba al rey de Portugal y que el rey Juan Pim no escuchó, que pretendía llevar Magallanes y que trajo consecuencias que conocemos de muy importante, como fue el acoso que a la propia expedición hicieron las flotas, las armadas portuguesas. El cronista y tratadista portugués Fernando de Oliveira describe las causas de esta rivalidad hispano-portuguesa de forma algo divertida, y no me resisto a citar aquí. Decía: si tú vas a la derecha, yo iría a la izquierda, y si tú vas a la izquierda, yo iría a la derecha, para que no nos encontremos y no haya diferencia entre nosotros porque somos hermanos. El trasfondo jurídico de la pugna hispano-portuguesa por las Molucas ha sido bastante estudiado y todos estos trabajos indican que, efectivamente, las coronas española y portuguesa, cuando firmaron el Tratado de Tordesillas en 1494, no esperaban que se iban a encontrar cara a cara en el antimeridiano en el Pacífico. El meridiano de separación estaba en el Atlántico, pero ahora resulta que la Tierra era redonda y que había otro meridiano en el Pacífico. Finalmente, se firmó el Tratado de Zaragoza de 1529, acordando la venta de las Molucas a cambio de 350.000 ducados. La pretensión de portuguesa de impedir que España siguiese navegando a la zona de las Indias Orientales fue imposible. Era algo que iba en contra de la libertad de los mares y fue algo muy dirimido en muchas rivalidades posteriores entre las naciones marítimas. La propia Holanda, que usurpó a Portugal las colonias de Asia, se convirtió en adalid de esta libertad del mare liberum, aunque bien en el siglo XVIII entabló una batalla legal entre la Compañía Holandesa de las Indias Orientales y la emergente Compañía Española de Filipinas para evitar la navegación española por el Cabo de Buena Esperanza. Los otros dos aspectos que tenemos aquí y que quiero señalar es lo que es la empresa del maluco en sí, el viaje a las especias, y las redes humanas en torno a la odisea de la circunnavegación, porque muchas veces se ha visto como algo secundario. Así que voy a empezar por esto de por las redes. No solo los que navegaron, no olvidemos que fue una tripulación bastante internacional, unas 245 personas,
un número más o menos, de distintas nacionalidades, sino también los que se quedaron en tierra. O sea, redes implicadas con un enorme impacto que relacionaba Burgos con Bilbao, Brujas, Amberes, Lisboa y Sevilla, proyectando todo este territorio donde España era como una clave principal al resto del mundo. Esto era lo que se llamaba globalización. Por ejemplo, puedo citar algunos de estos agentes: Domingo Chandiano, Sancho de Matienzo, Alonso de Suazo, Maximiliano Transilvano, Rodrigo Faleiro, que por cierto no se quedó en tierra, acompañó a Magallanes y de hecho creo que recordar que falleció en la empresa, el obispo Juan Rodríguez de Fonseca, Juan López de Recalde, Juan de Aranda. Yo señalo también aquí, aunque no voy a citar ahora mismo a Francisco de los Cobos, luego lo citaré, a Cristóbal de Haro, que es el señor que se ve ahí, muy un poco en su enterramiento de la iglesia de la parroquia de San Lesmes Abad en Burgos, que es quizás uno de los más importantes agentes involucrados en la empresa. Precisamente no olvidemos que esto no era una empresa estatal, era una empresa público-privada, donde había participación de la corona, pero también mucha participación privada, de mercaderes privados. Esto está ya bastante demostrado. Y era miembro de una familia importante de mercaderes y banqueros burgaleses de origen converso que tenía una enorme red por Flandes y Portugal, ¿no? O sea, es algo. Hay algunos trabajos interesantes, hechos por historiadores, como por ejemplo por Kellenbes o por Demetrio Ramos, quienes afirman que Haro descubrió, navegó al Río de la Plata antes de 1505 y que incluso por esas fechas ya había atravesado el estrecho que luego se llamará de Magallanes. Recientemente incluso se ha localizado documentación inédita sobre esto y quizás sea algo que necesitemos de alguna manera trabajar en ello. De hecho, puede decirse que el liderazgo de Magallanes se debió a que no le quisieron en su patria, Portugal, y que contaba con un gran apoyo dentro del Reino de Castilla por parte de armadores de Burgos y sus redes mercantiles que relacionaban los mercados portugueses y castellanos con las rutas con Flandes y los negocios de la carrera de Indias. Muchos de estos mercaderes de Burgos estaban relacionados también con las redes portuguesas conversa, como era el propio Cristóbal de Haro. En este contexto también participó en la segunda armada de colonización a las Molucas. Precisamente Cristóbal de Haro fue uno de los que financiaron la armada de Jufre de Loaiza con el Cano, que zarpó de las costas gallegas el 25 de julio de 1525 y en la que fue Diego de Covarrubias también como factor de la Casa de la Especiería que se tenía que erigirse en las Molucas como lo que era la contraparte de la que se había hecho en La Coruña justo en esos años. La narrativa de los viajes, el de Magallanes y el Cano, tanto en su famosa circunvalación, que regresó solo el Cano, pues Magallanes murió, como sabemos, en Mactán, y luego el viaje de Loaiza y el Cano, es rica en información, aunque aún plantea enigmas. O sea, empezando por la propia obra de Antonio Pigafetta, considerada siempre como la fuente de información de la expedición, aunque la divulgación de su obra en años posteriores a la llegada a Sevilla tiene muchas controversias. Y luego tenemos también el derrotero de Francisco Albo, realizado en fechas de 29 de noviembre de 1519, cuando navegaban por el Cabo San Agustín en Brasil, hasta el 4 de septiembre de 1522, poco antes de llegar la nao Victoria a Sevilla, cuando precisamente estaban llegando por el Cabo San Vicente. Gracias a esta documentación privilegiada, conocemos todos los avatares de viaje, las escalas, los problemas de la navegación, los acontecimientos en el puerto de San Julián, donde fueron auspiciados los capitanes de las naos Victoria y Concepción, el arribo de la nao Santiago al río de Santa Cruz, donde naufragó por un temporal, etc. Las naos de la primera circunnavegación partieron de Sanlúcar en 1519 y lo que ocurrió después es digno de una buena serie o novela de ficción. Ya hay varias, ¿no? Pero ocurrió de verdad. Secretos, traiciones, un motín o dos, ajusticiamientos, naufragios, deserciones, muerte por hambre y enfermedades como el escorbuto y sobre todo grandes descubrimientos como el del Estrecho de Magallanes. Llegaron solo 18 personas, en su mayoría enfermas. Si hacemos caso a lo que dice Antonio Pigafetta en su diario, la empresa había sido un desastre desde el punto de vista humano. Unos desertaron en la isla de Timor, otros fueron condenados a muerte por delitos, otros perecieron de hambre y escorbuto, congelación, golpes de calor, ahogados. Una nave, la San Antonio, desertó de la expedición y regresó a España, dando pésimas noticias de lo que estaba sucediendo en el viaje.
y 13 quedaron arrestados en Cabo Verde por los portugueses y luego enviados a una cárcel en Lisboa. Pero el impacto del viaje en la propia época fue indiscutible. Lo más importante fue la exploración de áreas geográficas inexistentes para enriquecer esa cartografía incógnita de la que hablábamos, que era desconocido antes para la mente humana, y lo que es más, la demostración de que el ser humano podía navegar por todos los rincones del planeta Tierra. Se demostró empíricamente que la Tierra era realmente redonda, como decía Pierre Daly y Roger Bacon ya en la Edad Media, y sobre todo fue un auténtico descubrimiento del mar, ya dejaba de ser la mar océana y ahora era el océano. El planeta se podía navegar dando acceso a muchas tierras, mucha información, conocimientos, recursos, gente, es decir, esa empiria, información y empiria que luego creó el Imperio Español por casi 400 años. Otra cosa curiosa, se advirtió que la Tierra giraba sobre su propio eje en dirección este-oeste. Pigafetta lo observó. Decía él, habiendo navegado siempre al oeste, siguiendo el curso del Sol, al volver al mismo sitio teníamos que ganar 24 horas sobre los que estuvieron quietos en un lugar. Basta con reflexionar para convencerse, y esto que se lo cuenten a los terraplenistas. Esto no lo dijo Pigafetta, lo añado yo. Y efectivamente, la hazaña de Magallanes y del Cano fue navegar por los tres grandes océanos del planeta Tierra, coincidiendo, conociendo continentes desde la perspectiva del mar y cruzando hasta cuatro veces la línea ecuatorial. El tornaviaje imprevisto de Elcano, a primeros de septiembre de 1522, cuando la nao Victoria regresa a Sevilla, días después, el secretario del rey emperador, Maximiliano Transilvano, escribía su epístola dirigida al cardenal sarpurguense en Valladolid en 1522, y es la segunda vez que se habla de una vuelta de este nuestro hemisferio a todo el mundo. Esta epístola en latín se publicó en Colonia en 1523 en su primera edición. En 1555 se publicó en inglés, una compilación de cartas en Londres, en donde se incluía esa epístola de Transilvano, The Decades of the New World, que es esta, sí, The Decades, y sea, donde se hace una diferencia en esta obra, que se publicó en inglés en el siglo XVI, se hace una diferencia entre lo que era la expedición a las Molucas, originaria en sí, es decir, el viaje a la especiería o Maluco, para cruzar lo que hasta entonces era una barrera infranqueable, el continente de América por el sur, y luego lo que es la vuelta alrededor del mundo, que es el resultado del tornaviaje de Elcano. Algo que no estaba planteado al principio, pero que fue lo que más impactó, sobre todo, en la literatura que se va a publicar en varios idiomas y que va a circular por Europa. Hay una obra de Richard Eden, publicada en Londres en 1577, donde se reconoce que la vuelta al mundo no fue el plan de Magallanes, sino que fue la consecuencia de Elcano y que fue una cosa realizada por España, por españoles. El regreso de la nao Victoria, o lo que quedaba de ella, a Sanlúcar de Barrameda, coloca a Juan Sebastián Elcano como el hacedor de esta circunvalación. Fue poco reconocido en España en el momento, hay que decirlo. Del Cano escribe en dicha fecha al rey en la carta que, bueno, no voy, está aquí escrita, transcrita, no la voy a repetir, antes el almirante muy amablemente la leyó, y donde se enviaba dos documentos, una epístola o un aviso de llegada y un memorial en el que el Cano le pide al rey una compensación por sus servicios. De esta epístola se conservan varias copias, cuatro, coetáneas a la carta original, pero no la manuscrita por el propio Elcano. La última en aparecer, de cuyo origen se desconoce, fue adquirida el 29 de octubre de 2014 por el Ministerio de Cultura para el Fondo del Archivo General de India de Sevilla, pagando por ella 20.000 euros en una subasta. La epístola contiene el derrotero que tomaron y las rutas comerciales navegables, y también explica la muerte de Magallanes y una petición para la liberación de los 13 marineros apresados por los portugueses en Cabo Verde. Aquí es donde aparece la figura de Francisco de los Cobos, quien en fecha de 11 de septiembre de dicho año de 1522 solicita la comparecencia de Elcano y dos marineros en la corte para dar cuentas al rey. Cobos tenía experiencia como consejero en asuntos de Estado, Hacienda e Indias desde 1518 prácticamente, pero la carta escrita por Elcano a su regreso a Sevilla es él quien le responde al margen. Elcano pidió en el memorial diversos factores, de los cuales solo algunos le fueron concedidos por el monarca. O sea, prácticamente eran algunos de estos favores, pues no, yo creo, no sé, fue Francisco de los Cobos, no sé si hay alguna información sobre esto. Con respecto al
viaje del Cano y Loaysa, era la nueva expedición a las Molucas, realizaron numerosos descubrimientos geográficos y marítimos, pero su travesía fue también una sucesión de desastres y calamidades en los que murieron el propio almirante Loaysa y el propio Elcano. Tres de las naves no llegaron nunca a cruzar el estrecho de Magallanes y solo una, la Santa María de la Victoria, alcanzó las Molucas. Tras sufrir innumerables vicisitudes a lo largo de un durísimo y amargo viaje, solo esta nave regresó a España con Andrés de Urdaneta, entre ellos, quien luego fuera el protagonista del tornaviaje, es decir, la ruta del Pacífico desde Filipinas a Acapulco. Se puede decir que esta fue la principal consecuencia de aquella expedición de Loaysa, que ha sido menos estudiado y que ha quedado un poco como en la sombra en este efeméride. Pero el caso es que García Jofre de Loaysa logró entrar en el estrecho de Magallanes con otras tres de las naves, una de ellas la San Lesmes, mandada por Francisco de Hoces e impulsada por los vientos, fue obligada a salir del estrecho y llevada a contonear todo lo que es la costa de la Tierra del Fuego hasta llegar a la latitud de 55 grados sur. Loaysa informó haber alcanzado allí donde hay acabamiento de la Tierra, es decir, un nuevo paso hacia el Pacífico, al sur de Tierra del Fuego, que lamentablemente más tarde se le denominará paisaje de Drake. El viaje de Loaysa y del Cano fue el último intento en el ínterin entre el fracaso de las negociaciones de las reuniones del Bas y Badajoz entre los representantes de España y Portugal y la decisión por parte de la corona española de renunciar a este supuesto derecho sobre las Islas de las Especias. El nombramiento del rey a Loaysa lo firma el entonces secretario Francisco de los Cobos y se ha barajado diversas hipótesis sobre la razón de la marginación del Cano y el nombramiento de Loaysa al mando de esta expedición. Quizás la razón principal era que Loaysa era noble y el Cano no. Una posible teoría también era que esta segunda armada estaba mucho mejor pertrechada y más artillada que la primera que cruzó el estrecho de Magallanes hacia el Pacífico con la intención de colonizar lo que eran las islas, la actual Indonesia, todo lo que eran las islas de las especias, las islas Molucas. A modo de conclusión, Pigafetta afirmó que él pensaba que nadie más iba a dar la vuelta al mundo, lo dice en su diario. Sin embargo, el viaje de Magallanes, cumplido por Del Cano, no fue más que el principio de una nueva historia. Hubo otras vueltas al mundo, hubo otras expediciones, protagonizadas por españoles, por portugueses, pero también por los enemigos de la monarquía, como el propio Francis Drake, que entre 1577 y 1580 hizo su propia vuelta al mundo. Y además fue la primera persona, hay que decirlo, en capitanear una expedición completa en ir y volver vivo, porque algo que antes no había sucedido. Y también se crearon empresas cuyas flotas dieron, y más de una vez, la vuelta al mundo. Grandes compañías de monopolio, la propia armada de la flota de India, y luego también lo que es el galeón de Manila, la vuelta, o sea, no fue más que el comienzo. O sea, Drake, hay que decir que vivió experiencias semejantes a las de Magallanes, sufrieron los mismos desgastes, llegaron a la bahía de San Julián, donde los hombres de Drake decían que vieron esqueletos desgastados, quizás los españoles ejecutados allí por Magallanes. Incluso tuvieron su propio Pigafetta, o sea, hay una obra que es The World in Compass, que no se ve que está un poco allí, donde el propio Francis Drake y su Pigafetta particular, está publicado en The Hackley Society, reconoce la gran odisea hecha por Magallanes. No nombra al Cano, nombra a Magallanes. Las Molucas, hoy Indonesia, estuvieron en manos de Portugal hasta que en 1599 la Compañía de las Indias Orientales holandesa empezó a penetrar en las islas. Era ya una época en la que el Reino de Portugal pertenecía a la corona española con la Unión Ibérica y había presencia española en las Molucas, en Tidore, hasta que la abandonaron hacia 1660. De este modo, las colonias portuguesas fueron objeto de las incursiones militares holandesas y motivaron que los comerciantes neerlandeses se incorporaran al comercio intercontinental de especias. O sea, hacia 1630 las Molucas eran colonias holandesas. Ya para terminar, y quizás dando como un pequeño salto en el tiempo, no puedo dejar de hablar de otra gran odisea de la Armada Española. He dicho que hubo otros viajes al estrecho de Magallanes y concretamente tengo que citar aquí la expedición de la fragata ya en el siglo XVIII, Santa María de la Cabeza al estrecho de Magallanes, que
primero fue en 1785 y 1786, al mando de Antonio de Córdoba, José de Vargas, Dionisio Alcalá Galiano y otros marinos que cartografiaron la costa americana del Pacífico hasta Alcalá. En 1788 se hizo otra segunda expedición, en la que Cosme Churruca, el marino que está aquí en esta fotografía, escribió una valiosa obra que es el apéndice a la relación del viaje al Magallanes y que está impresa en Madrid en 1793. Puede decirse que esta apéndice creada por Churruca es casi, a diferencia de ese primer islario general del siglo XVI, un conocimiento muy importante de lo que era este nuevo espacio descubierto en el estrecho de Magallanes. Este Churruca fue héroe de Trafalgar. Él y Dionisio Alcalá Galiano murieron en la batalla de Trafalgar en 1805 como Magallanes, que no murió en la mar, pero bueno, murió en batalla en la orilla del mar, Loaysa y Elcano, y tantos otros que murieron en la mar. Ese fue el precio a pagar por conocer el océano y llegar a todos los rincones del planeta. Quizás esto último, hablando un poco de las redes de agentes involucradas en esta gran odisea, es lo que a veces olvidamos y es lo importante. Así que espero no haberles aburrido demasiado y estoy a su disposición para cualquier comentario.